generalmente niñas tenemos problemas a la hora de maquillarnos, cuando tenemos un evento, un bautizo, etc. Pero ahora les voy a mostrar cómo poder hacer un maquillaje muy práctico utilizando estos 5 pasos: un polvo, un lip gloss, un corrector, máscara de pestañas y un bronzer. Así que gracias por escribirme y gracias por todos sus comentarios. Recuerden que estoy para servirles. Así que listas y apuntar. Vamos a empezar con nuestro corrector de ojeras, que es el mejor amigo de una mujer. Siempre lo he dicho, porque este, aparte que ilumina, también da esa sensación de frescura bajo el ojo. No importa que nos hayamos desvelado, a lo mejor por estudios, o por trabajo, etc. O porque también tengamos ya las ojeras hereditarias, el corrector va a ser el único herramienta que va a eliminar esa sensación de cansancio abajo del ojo. Lo aplicamos en un tono bastante natural, no quiero iluminar demasiado porque quiero que se vea súper natural. Y con una brocha para corrector lo voy a difuminar. Lo difumino en pequeños círculos y hago un pequeño triángulo. Podemos observar, voy difuminando tratando de formar un triángulo. Me fascina esta brocha, como podemos observar, porque es bastante práctica y aparte de eso da una difuminación muy pareja, y eso me gusta de la brocha. La marca es Real Technique, si no me equivoco, y es bastante cómoda. Podemos encontrarla en muchos lugares, en Simán, en Sears o en farmacias, de hecho también donde venden este tipo de productos. Ahora vamos con nuestro segundo paso, y el segundo paso es matificar la piel. En lo personal, como yo ya apliqué mi corrector, que fue el primer paso, únicamente voy a sellarlo con un polvo compacto. ¿Por qué? Porque necesito que esa piel se vea un poco más tersa, más saludable, más natural. Entonces voy a aplicar Studio Fix de MAC, que es un polvo 2 en 1, es base y es polvo a la vez. Voy a aplicarlo, me encanta hacerlo con las esponjas de tela, me fascina, porque me da la practicidad de poder hacerlo más rápido, da una sensación más homogénea y aparte me da esa suavidad en la piel, que es lo que yo quiero lograr. En algunas ocasiones, al hacerlo con una brocha, la brocha al difuminar demasiado me deja muy poco producto, entonces rápidamente la piel tiende a ponerse un poco brillante. Vamos a hacerlo en frente, en los pómulos, en el mentón, abajo de los ojos para sellar mi corrector, sobre los párpados para matificar el párpado, en el tabique nasal y las aletas de la nariz, en el contorno de los labios y, muy importante, con el residuo que me quedó en la esponja, voy a pasarlo en el cuello para que de esa manera no me quede ningún corte y se vea mucho más homogéneo y más pareja la tez. Siempre me preguntan por qué me gusta este polvo, porque me da una sensación bastante natural, me da una muy buena cobertura y aparte de eso los colores son bastante exactos. En lo personal es mi producto infaltable en mi makeup face, así que se los recomiendo. Hay siempre disponibles tiendas MAC en todos los países, pueden probarlo y me escriben a ver qué les parece. Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso es nuestra máscara de pestañas. La máscara de pestañas es infaltable siempre en el maquillaje. Vamos a aplicar en la parte de arriba sobre las pestañas. Me fascina esta máscara, es Falsies de Maybelline. Me encanta porque da una pestaña, esa sensación de pestaña postiza, súper grande, espesa, muy negra, me encanta. Y me fascina ocuparla en waterproof. ¿Por qué? Porque cuando es waterproof, deja las pestañas mucho más abiertas, mucho más definidas y mucho más grandes. Me encanta, es mi favorito.
Y ahora vamos al cuarto paso. Y vamos a marcar el rostro, a dejar esas facciones bastante finas de una manera súper práctica, utilizando este bronzer de Estée Lauder, que es una edición especial para los veranos. Y me encanta porque da una sensación bronceada bastante natural. Lo aplicamos sobre el pómulo de una manera bastante fácil. Depende de la intensidad, va a depender bastante la hora y el gusto personal de cada quien, qué tan bronceada le gusta verse. Y ahora lo vamos a aplicar también en la parte de la frente. Bajamos acá el maxilar. Y de una manera rápida y con el residuo en las aletas de la nariz para hacer un poco más delgada la facción de la nariz. Y para finalizar nuestro look, por supuesto, no podía hacer falta el labial, que es el que nos va a dar esa sensación de color. Aplicamos rápidamente en el corazón del labio, en la parte de acá, o el arco de cupido, también como se le llama, en la parte baja. Me gusta este lip gloss porque da esa sensación de un labio plump, ¿verdad? Que se vea como grueso. Lo aplicamos y ahora soltamos el cabello y tenemos un look.